Hola, mi nombre es Ramses Hatem y hoy viene otro Story Sí. ¿Qué les parece? Musicalizado. Y hoy les voy a contar una historia burla, igual de burla que las anteriores, lamentablemente. No, tiene que ser música burla. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, esta vez una profesora me escupió. Esto pasó en séptimo grado y yo lamentablemente no lo he podido olvidar porque yo soy súper rencoroso. Era una profesora que de verdad yo no la soportaba. Todo el mundo como que la amaba, pero yo de verdad que no la soportaba. No podía, no la pasaba, nada. ¿Sabes esa gente que tú no la pasas, pero no la pasas, no la pasas? Y bueno, desafortunadamente era mutuo y cuando eres el alumno estás como en una posición indefensa. La bicha era como la payasita. O sea, ella se la pasaba haciendo reír a todo el salón, excepto a mí. Ella era la payasita, pero una payasita barata. O sea, ella era el circo Los Valentinos. Esa no era ni Circo Soleil ni nada de eso. Era el circo Los Valentinos, bien barata ella. Vendía las entradas, pero pagué una y llevé tres. Entonces yo no me reía de ella, de las cosas que hacía, y de verdad que como que ella empezó a sentirse molestada. Ella empezó a sentirse molesta. Y su molestia, pues, rápidamente como que la manifestó. Los días que yo no iba a clase, yo no recuerdo si era en ese momento, pero yo tenía un problema de salud que yo me enfermaba mucho. Hasta hace poco que empecé a meterme un montón de antialérgicos, solía enfermarme con regularidad. Ya no, gracias a la medicina moderna, de verdad, le agradezco muchísimo. Pero antes sí, hasta hace unos pocos meses yo me enfermaba demasiado. Entonces, en la escuela también era un niño bastante enfermizo. Bueno, cada vez que faltaba, la profesora empezaba a hablar mal de mí. Como yo lo sabía, porque otros compañeros me contaban. Había una compañera que siempre me decía todas las porquerías que hablaba. Yo en ese momento, yo era un niño que, bueno, estaba muy metido en el tema de la actuación, de las artes. Y bueno, yo era un artista. Y bueno, los artistas sufrimos. Yo estaba haciendo casting para televisión, casting para comerciales, etc. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo entré a trabajar en una de las mejores radios de mi ciudad. Yo tenía 12 años, o sea, imagínate. Ella se burló del hecho de que yo estaba trabajando en radio porque decía: Ay, él es tan feo que tiene que trabajar en radio porque nadie en televisión lo va a aceptar. La tipa no sé, pero la agarró conmigo. Hablaba de mí todo el tiempo, me tenía envidia, yo no sé qué, envidiosa, envidiosa, envidiosa. Envidiosa, chica, envidiosa, porque yo tenía más flow que ella. Y hubo una vez que la tipa se acercó a mí a gritarme, porque en esa escuela eran todos así imbéciles. Y se me acerca y se me pone acá. Me empieza a gritar, ya ni me acuerdo que me gritó, debe ser una estupidez, porque como todo lo que ella decía era una estupidez. Me empezó a gritar y me escupió en la cara, me escupió. Sí, perdónenme, perdónenme si esto no se lo esperaban, si se esperaban un escupitajo real, pero bueno, le puse ese título al video, pues era la parte más interesante de la story time, lo siento. Tengo un mensaje reflexivo al final, así que quédense, por favor. Me escupió en la cara, o sea, me cayó saliva y yo hice así. ¡Fuácata! Y me limpié. Y es que ella se molestó tanto, se puso como fiera, como loca. Ay, si fuera como fuera yo, menos mal que esa tipa no conoció al Ramsés de hoy, porque el Ramsés de séptimo grado se murió. Porque si conociera, yo le hubiera entrado coñazo. Por mamahueva. Por mamahueva. No le hubiera agarrado los pelos, lo hubiera tirado para el piso, todo, mi amor. Me hubiera metido preso, pero preso contento, mi amor. Nada, me escupió en la cara, yo me limpié y le dije: me escupiste. Y ella: yo no te escupí, no sé qué. Y empezó a gritar todavía más fuerte por el gesto que yo había hecho. No recuerdo cómo terminó esa escena. La verdad que debería llamar a la audiencia y consultarle a alguien cómo terminó esa escena, porque la verdad es que sería muy interesante. Vamos a ver, deme un segundo. Si yo lo consigo, lo consigo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a traer testimonios? Que personas que iban a hablar de la historia. Vista desde. No, esta nota no. Vista desde otra perspectiva. Pues acá las traigo. Démosle un aplauso a. ¿Cómo te vas a llamar? Hola, soy la llamada anónima número 5. Llamada anónima número 5. Cinco. 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 Cinco.
cuéntanos. ¡20! Bingo, cuéntanos. ¿Qué viste tú de la historia de la profesora que me escupió? Bueno, todo pasó en un día soleado, en una tarde, bueno, perdón, una mañana, en esa horrorífica escuela, en donde vi al sujeto en cuestión. Estábamos en clase, normalmente en clase siempre dicha profesora, Diana Perola, y tú, tenían mucha, mucha fricción, siempre pasaban cosas. Siempre habían discusiones y siempre había una inmadurez allí, también de parte de la profesora, porque nosotros éramos que niños de 12 años. 12, literal. Literal. Entonces, yo solo recuerdo que fue una de esas discusiones, la profesora la perdió, o sea, perdió todo, la bola perdió todo, y escupido, y te escupido, Rancés. Y único que pasó más o menos, que está pasando aquí. Yo recuerdo, yo estaba atrás, sentada atrás, porque siempre deja, tú sabes, los que pasan pena se sientan atrás. Y yo solo sé que vi eso, no recuerdo ni siquiera de qué estaban discutiendo, pero yo solo sé que la cosa escaló a un punto en donde la profesora la perdió y te escupió, y fue como que, ok, ¿qué puedes hacer tú al respecto? En el momento cuando estás ahí, te quedas en shock. Nunca esperas que una profesora que se supone que es una figura de autoridad y de madurez y que está en otro nivel, o eso es lo que tú crees en esos momentos, se rebaje a esos puntos. Así que yo confirmo que la historia es real. La historia pasó, yo estaba allí. Gracias, llamada anónima número 5. 5. 5. B5, bingo. De verdad que yo sufro, uno sufre. Uno sufre tanto. Ah, de verdad. La profesora, no dije su nombre, ¿verdad? No, no lo dije, porque yo preservo la identidad. Vamos a suponer que se llama. Vamos a ponerle otro nombre para pa reservar su identidad. Diana. Ella se llama Diana. Diana Perola, vamos a ponerle. Diana Perola, tú me hiciste sufrir. Hiciste Me doler. escupiste en mi cara, era solo un niño. Diana Perola, tú me hiciste sufrir. Diana, Diana. Y ahora te vas a burlar de que no sé cantar y no me importa. Estoy haciendo comedia improvisada, como tus chistes de pacotillas. Improvisado. Espero que esos chistes no sean planeados, porque si no perdías tu tiempo, Diana Perola, Diana Perola, Diana Perola, Diana Perola se va a burlar de que no sé tocar. Diana Perola, Diana Perola se va a burlar. Diana Perola, gracias por burlarte de un niño que tenía 12 y de paso decir cuando él no venía, decir todas las cosas porque no te atrevías a decírselas en mi cara, Diana Perola. Porque todos se burlaban de O mí, sea, digo, de por verdad es eso. que acá la reflexión es la siguiente. Más allá del odio que tengo, porque sí te odio, Diana Perola, te odio. Diana Perola, Te odio, Diana Diana Perola. Bueno, esa fue mi historia de cuando la profesora me escupió. Ay, me encantaría tener el final, pero lamentablemente mis amigos no me responden, son los que más o menos se acuerdan o se pueden acordar. Pero recuerdo que me sacaron del salón, eso sí. No sé si fue que yo me paré y me fui, que ojalá que haya sido eso y haya tenido la autoestima suficiente, porque si les soy sincero, ese colegio fue tan mierda que yo no tenía nada de autoestima.
Y la verdad es que en esa edad uno es como muy, muy influenciable, uno se deja pisotear por todo el mundo. Y aunque yo era un niño que era bastante peleón, o sea, peleón con mis derechos, porque de resto súper pacifista, creo que sí me permitía unos abusos que de verdad, si nosotros una vez siendo mayores, como ya soy, nosotros no deberíamos permitir que nadie, nadie, nadie reciba abusos de esa manera en ninguna escuela. En la escuela se va para aprender, se va para crecer, se va para introducir en nosotros cosas positivas, cosas, conocimientos, aptitudes, para luego poder descubrir y también aplicar ese tipo de cosas a nuestra vida de adulto. Y ser una persona que pueda aportar al lugar donde está. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren más story time de este estilo, recuerden dejármelo en los comentarios porque yo no soy adivino y no leo mentes para saber si ustedes quieren más eso o no. Díganme cuáles prefieren, si las de mi escuela, las de mi infancia, las de mis amantes, o cuáles prefieren, o qué quieren hablar, o si tienen alguna opinión. O sea, yo quiero escucharlos también. O sea, esto no puede ser un monólogo mío solo y ya, con un piano. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Besito. Se lo ponen donde quieran. Si ya le diste like, gracias. Suscríbete también. Si ya le diste like, gracias. Sígueme en Instagram también. Si ya le diste like, ve a mi Facebook y dame un me gusta. Si ya le diste like, si ya le diste like. Oh. Sí, ve. Acá y van a salir más videos, pero después, cuando toque la otra canción. Muchos videos para ver, subo toda la semana. Bueno, no todas, a veces no subo, pero bueno, voy a tratar. Pero bueno, a veces subo, a veces no. Ah, bueno, ya.